acabo de llegar a mi casa de la tienda de 99 cents y como siempre les voy a hacer un haul de las cositas que compré porque ahí en la tienda no les enseño lo que yo agarro. Entonces sí, me tengo que apurar porque ya va a salir la isla de la escuela, entonces se los voy a enseñar un poquito rápido. So, lo primero que compré fue este. Es como un tray como de desayunar que llevan los desayunos a cama. Y me gustó el print, es de unas leaves, se me hizo muy tropical y me gustó mucho. Este sí costó $5, pero yo no lo voy a usar para tray, para comer, sino lo voy a poner en mi sala, en unos de mis couches. Ahí los voy a poner para poner los controles o poner una candela o algo así para ver que se vea más bonito. Entonces compré este. Otra cosa que me costó, este me costó $6 y son estos dos cuadritos para el baño. Y me gustó, ay, perdón. Son estos dos cuadritos para el baño y me gustó porque mi baño como es de este color, como teal. Y vienen dos, viene este que dice soap y este que dice wash. Y me gustó mucho y me costaron $6. Y aquí dice que cuestan $10 en la tienda y yo los compré a 6. So, estaban cute, los vi, eran los únicos que vi allí y los agarré. Después compré uno de estos, todavía no sé si funciona o no, pero lo voy a poner en mi carro para poder hacerles vlog manejando. Entonces compré uno de este. Este sí me costó $1.99 y había otro, pero escogí este porque este lo pueden poner aquí en el dashboard o en el vidrio. Entonces tienen dos opciones como lo quieran poner, entonces escogí este, ojalá que funcione. Después escogí estos sponges para lavar los trastes, unas curitas que yo siempre me ando cortando, como ahorita me corté, no sé cómo me corté, pero compré unas curitas. Después compré este, también me gustó mucho, este yo se los enseñé en al principio del video. Este también me costó $1.99 y lo que me gustó es que es como un pop socket, pero esto se mete en el dashboard y lo pueden poner en el carro también. Entonces me gustó mucho ese. Y $1.99 no está tan mal. Compré estos clips para el cabello de las niñas. Y me gustaron porque son como de rubber. Y no sé, nunca había visto algo así. Entonces los compré de la marca Goody. Como les dije en el video, cuando vean la marca Goody en la tienda del dólar, cómprenla porque es buena marca. Compré tape porque ocupaba tape. Después me compré estas dos mascarillas, unas son para las manos y una para los pies, porque ahorita, ya después cuando termine el verano, uno, como yo, en mi opinión, yo uso muchas chanclas, muchas chinelas, entonces mis pies se me resecan mucho, entonces le tengo que dar un poquito de amorcito a mis pies, entonces compré una de estas y unas para las manos porque mis manos se me resecan mucho, entonces me las quiero cuidar. Compré estos para los baños. Esta marca no sé cómo será, pero se llama Great Sense y este es de pumpkin y vienen dos por $1. Vamos a ver cómo salen. También compré este spray para el baño, también de pumpkin. Y dice que es 5-in-1, que quita el olor, que tiene fragancia, reacciona rápido, llena el cuarto de olor y dura mucho tiempo. Entonces compré este, también no sé cómo me voy a salir, ahí les voy a decir, porque también tenían de la marca Glade y ese no lo compré. Después compré estas, yo le digo trabitas, yo sé que la gente mexicana le dice pasadores, pero yo compré estas trabitas también en la marca Goody. Siempre que veo marca Goody en la 99 cents y tienen estas, yo las compro porque yo las pierdo bien rápido. Después compré este, que una amiguita mía de aquí de YouTube también lo hizo haul en su reciente haul de 99 cents store. Yo quería uno, en gracias a Dios que lo encontré. No me acuerdo el nombre de su canal,
pero aquí se los voy a poner. Vayan y suscríbanse a su canal de ella. Tiene tres niños bien bonitos y hace también vlogs en español y en Spanglish. Entonces vayan y suscríbanse a su canal. Pero ella hizo el haul este y este es un Mommy Busy Year y es un planner de mamá. Entonces tiene cosas aquí como tiene vacation, tiene hasta stickers y aquí pueden guardar cositas. Está super cute. Aquí tiene una sección que tiene actividades, cosas que tienes que hacer. Tiene tu día a día para poder apuntar lo que tienes que hacer todos los días. Entonces me gustó mucho y costó $1.99. So vayan, habían bien muchos. So vayan y cómprense uno en la 99 cents. También me compré este cuaderno. Yo soy... Oh, no. Así está todo. Yo soy bien... me encantan los cuadernos bien muchos. Tengo bien muchos cuadernos. Este me salió un poquito mal de ahí. Pero me gusta lo que dice. Dicen Love Never Fails. Y es de Primera de Corintios 13. Y está super cute. Después me compré este cuadrito que dice Happy Pumpkin Spice Season. Estos me encantaron porque estos yo vi como en la Walmart y valían más de $1. Y ahí en el 99 Cent Store lo encontré a $1. Entonces dije, está super cute. Tenían otros, pero este es el que me gustó más. Compré tres de estos para hacer cupcakes porque ya me faltaban, no tenían. Entonces compré tres a $1. Están bien y duran bien mucho. Después me compré estos maduritos. Nosotros los nicaragüenses, pues, nosotros los nicaragüenses le decimos a estos maduros, pero yo sé que son plátanos. Como sean que le digan, estos son deliciosos y ya me hacía falta, no tenía. Entonces fui y compré. Estaban a 2 por $1, entonces compré 4. Pero sí, todo eso fue lo que compré en la 99 Cent Store. Ojalá que les gustó este video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse presionando la cajita roja. También no se olviden de activar la campanita para que les manden notificaciones cuando nosotros pongamos un video en este canal. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los cuide a donde quiera que estén. Y nos miramos para el próximo video en este canal.